¡Hoy es el cumpleaños de alguien! ¡Feliz cumplevalos! ¿De qué estamos hablando? Una sección para festejar entre todos. Una verdadera y anhelada orgía. Es el día de tu cumpleaños. Vos traes la cerveza, ¿tá? ¡Feliz cumplevalos! Un día al año. Ahora mismo. Te lo dedicamos a vos. ¡Fiesta! ¡Fiesta! Y que los cumplas feliz. ¡Que los cumplas feliz! ¡Preparados para la joda! ¡Feliz cumplevalos! Cumplevalos es una presentación exclusiva de Macri Sports Center. Las mejores marcas de moda y tecnología deportiva al alcance de tus manos. MacriSportsCenter.uy, con envíos a todo el país. ¡Feliz cumplemalos! Para todos los que están cumpliendo hoy, 31 de marzo, último día del año, del mes de marzo. Último día del mes de marzo, claro, 31, no hay 32. No. Nació en 1992. Y el celular termina en 1068. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. 1068. Happy birthday to you. Felicidades. Llama. Hoy es mi cumple malo. Hoy. Hoy es mi cumplemalos, es lo que tiene que decir. Esta persona que ha nacido el 31 de marzo de 1992 y está cumpliendo... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 26. 9. No. 29. Hoy. Hoy es mi cumplemalos. Hoy. Hola. Hoy. Hola. 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 Hoy. Hoy es mi cumplemalos. ¡Sí! Hoy. ¡Sí! ¡Felicidades! ¡Hola! ¿Quién sos? ¡Hola! ¡Fabián! ¡Hola, Fabián! ¿Cómo andás, Peti? ¡Feliz cumplemalos! ¡Gracias! ¡Estás cumpliendo 29 años! ¡29 años! ¿Sos feliz? Sí, obvio. No. Decime tres cosas que te hacen feliz. La familia, el trabajo y el dinero. La familia, el trabajo y el dinero. La salud, no. Por lo que veo... También. No, este tipo está, por lo que veo, este tipo está enfermo. Bueno, a ver. Fabián, la familia te hace feliz. Sí. Bueno, contame entonces... Sí. ¿Por quién está compuesta la familia? Por mi señora, solamente. Yo y mi señora. Mi señora y yo. Mi señora y yo. ¿Y no tienen chicos todavía? No, todavía no. Bien. Fabián. Sí. ¿Tu señora te hace feliz? Sí. Decime tres cosas. Por favor, un poco más. Eso. Decime tres cosas en los que tu mujer te hace feliz. Y en todo, la compañía. La compañía. En estar siempre. ¿Cómo? En estar siempre para eso, todo. No, eso es compañía, eso es compañía. Por otro lado también. Bueno, por otro lado también. Perdón, yo estoy hablando seriamente, señor. Sí, yo también. ¿En qué tres cosas su mujer lo hace feliz? Me parece muy bien la compañía, como usted dice, cuando me acompaña. Sí. Segundo, número dos. Atrás. En la cama. Perdón, a ver. ¡Hola, pucha! A mí me parece que está bien. Si esto es así. Sí. Si esto es así, está muy bien, hay que decirlo. Felicidades. ¿O no?
Sí, obvio. ¿Ejemplo? En la... ¿Cómo le vamos a preguntar? ¿Ejemplo? ¿Ejemplo? ¿Eh? ¿Eh? No. ¿De qué estás hablando? Fabián. Sí. El trabajo te pone feliz. Sí. Decime, ¿en qué trabajás? Ahora soy camionero. Camionero, ¿antes qué eras? ¿Eh? ¿Antes qué eras? De todo un poco, trabajaba en los tambos. ¿Con las vacas? Sí. ¿Y en un tambo con qué va a trabajar? ¿Con conejos? Con Madunga. Sí, claro. ¿Cuál era tu trabajo en el tambo? Tambero. Ordeñar. Me garcó mal. Alguien que me alcance el bisturí. Perdón, a ver, ordeñar ya no se ordeña automáticamente a través de una máquina, de una machine. Sí, pero la máquina se la tiene que poner vos, la vaca. ¿Ah, la vaca no se la pone sola? No, por ahora no. Es muy áspera la Sí. No, no es mucho. No. ¿Usted extraña ordeñar a mano? Sí. Perdón. Para. ¿Qué? A ver, estamos conociendo... Metió manito también. El mundo del interior, profundo. O sea, sí. El señor es tambero. ¿Podemos hacer mitos y leyendas? Bueno. ¿Podemos...? Pará, un momento. Cuénteme, por favor, Fabián. Sí. ¿Usted tenía muchas vacas a su cargo? Eran 400. Oh. A ver, señor, cuando uno tiene un perro, dos, tres, ¿no? Sí. ¿Disculpe su nombre? Los perros tienen nombre. Sí. La pregunta es... ¿a las vacas se les pone nombre? Algunas, no a todas. ¿Por qué esa discriminación con unas vacas y con otras no? Es al revés, discriminar a que le pones nombre porque siempre es la más mañosa, la más lenta. Ajá. ¿Recuerda algún nombre de alguna vaca? Mónica era una. ¡Mónica! Pará. ¿Por qué Mónica le pusieron Mónica? Fue un nombre que salió nomás. Bien, pero ¿por qué le pusieron nombre? ¿Por mimosa, por lenta? Porque escondía la leche. ¿Por qué? Porque escondía la leche. Pará, momento. Usted, a ver, Jorge Díaz, que usted haya salido con una Mónica... ¿No quiere? A ver, ¿por lo mismo? No. Como vaca, todo lo que quiero es comerme al abuelo y a toda mi familia sin parar. No. A ver, momento. Perdón, ¿a quién le llama usted cuando... Explíquese. A ver, esto es como una clase de idioma español. Sí. La frase es: Mónica esconde la leche. Sí. Cuéntenos por qué. Porque cuando entraba el tambo ahí, que le poníamos la máquina ordeñadora, daba un poquito de leche, pues ya no daba más, había que sacarle la máquina, ordeñarla un poco a mano, para que se empezara a sacar la leche de nuevo. ¿Y por qué hace eso, Mónica? Por mañosa nomás. Mañosa. Bien. Perdón. ¿Quieren hacer mitos y leyendas sobre el interior? A ver, ¿usted trabajaba en una estancia? Sí. Bien. ¿Interior profundo? Río Negro. Sí. Hay una sección, tenemos una sección que no hacemos... digamos, muy seguido, que se llama mitos y leyendas. Sí.
Entonces, siempre hablamos, cuando se trata de mitos y leyendas, de las cinco preguntas que siempre quisiste hacerle a determinado profesional o determinado laburante en determinado oficio. ¿Entendés? Sí. O sea, este vendría a ser mitos y leyendas del interior profundo. Sí. Preguntas. ¿Le pueden, podemos? ¿Quiere participar? Sí. Bien. Pará, momento. Antes, quiero decirle que se ganó la gift card de MacriSportsCenter.uy. Bueno, muchas gracias. Se ganó la gift card de MacriSportsCenter.uy. Envíos bueno, a todo el país. La tecnología deportiva al alcance de tu mano. Bueno. Buenas, gracias. Feliz cumple malos. Hoy. Muchas gracias. ¿Le gusta pasar el cumpleaños con nosotros? Sí. Sí. Bien, perfecto. He pasado todo el día desde que arrancaron que estoy con ustedes. Bien. A ver, antes de arrancar con mitos y leyendas, sí. Usted había dicho. Sí. Puede ingresar también dentro de las preguntas la música, la payada, ¿cómo no? Bien. Sí. Usted había dicho que lo pone feliz la familia, el sí. trabajo. Y ganar dinero. Sí. Bien, perfecto. ¿El dinero es importante para usted, señor? Sí. Bien, está bien. El que dice que no es un mentiroso. Bien. No. Porque trabajamos para ganar dinero. Sí, trabajamos para eso. Sí. Para mantener una familia, una casa, un hogar, ¿no? Sí. Bien. Ahora sí, ¿estamos prontos? Sí. Bien, a partir de este momento, al 101.9, solo al 101.9, vamos a recibir preguntas de la audiencia para comenzar sí, mitos sí. y leyendas sobre el interior profundo, sobre el señor que trabaja o trabajaba en una estancia. Preguntas que tienen que ver con el interior profundo. A partir de este momento, al 101.9. Malos pensamientos. Se ve la obligación de presentar. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¡Atentos! Mitos y leyendas. Las intrigas más comunes que nos hacemos sobre determinadas profesiones. Babysitter. Maestro. Mecánico. Un espacio realizado especialmente para investigar los diferentes oficios de nuestro país. Este es el Top 5 de las preguntas más requeridas. Pregunta número 1. Bien, a ver, es un Top 5. Fabián. Sí. Fabián, sí. Usted arrancó con el cumplemalos y sigue con mitos y leyendas. Bueno. Bien, pero me gusta porque hay preguntas que son muy inteligentes de parte de la audiencia. Sí. Digamos que íbamos a hacer un top 5, pero hay más preguntas que 5, me parece. Bueno. Sí. Fabián, pregunta número 1. Sí. ¿Por qué el hombre de estancia se pone el saco al revés cuando va a trabajar con las ovejas? ¿Cómo? ¿Qué? Eso no, nunca trabajé con ovejas. Pero es para no ensuciar el buzo. ¡Hola, pucha! ¡Qué pregunta, pero! Sí. Claro, yo pensé que iba a tener una respuesta más lógica, pero tiene razón. Está bien, bien. ¿Sabe cómo se llama esta sección, Fabián? Sí. Mitos y leyendas. Sí. Pregunta número 2. Pregunta número 2. ¿Es un mito que se le pone un ladrillo en el lomo a la chancha para que no te siga? Es un mito. ¿Cómo? Sí, es un mito. ¿Es un mito? Sí. ¿Probó, señor? No, nunca probé. No, digo que si probó ponerle un ladrillo... A ver, ¿se cae el ladrillo? Se cae sí. el ladrillo. Ah, entonces probaste. Pregunta número 3. Pregunta número 3. Sí. Sí. ¿Cuándo? Momento, estoy eligiendo entre todas las preguntas, señor. Vamos, Liverpool hoy, Petit. Vamos, vamos. Fabián. Sí. Pregunta número 3. Así como uno habla con su mascota, con el perro y con el gato, con el loro, la cotorra o lo que sea.
Sí. ¿Se conversa la a la vaca? ¿Se le habla? Sí, se le habla. ¿Qué? ¿De qué, ¿de qué hablan? Ah, de cualquier cosa. Cuando la traes para el tambo, le venís conversando. Bien, perfecto. ¿Se le acaricia alguna parte del cuerpo, así como uno acaricia al perro, hasta la cola del perro, juguetea, o no? Y lo más que se le acaricia son las ubres. Bien, perfecto. Pregunta número 4. Pregunta número 4. Yo no sé si esta está bien esta pregunta, es una pregunta que tiene que ver. Sí. ¿Tomó leche alguna vez directamente de la teta de la vaca? Sí. ¿Qué? ¿Y? ¿Qué sentiste? Para. ¿Cómo se puso en el piso? ¡Qué asco! No, cuando lo ordeñaba y le dejó el vaso y ahí tomaba. No. No estamos hablando de... Con la boca abierta. Pará. ¿Cuántas? ¿Una ubre? ¿Cuántas tetas tiene? ¿Está bien que está bien la expresión? Sí, normalmente 4. 4, bien. ¿Cuándo se masajea? ¿Se masajea de a una o se puede masajear de a dos? ¡Ay, la pucha! De a dos se puede. Si sabe usar las dos manos. Interior profundo. Pero nunca tomó directamente de la ubre. No, nunca. Bien. Pregunta número 5. Sí. Pregunta número 5. ¿La vaca entiende cuando se le da una orden? Qué buena pregunta esta. Entiende. A ver, porque uno llama al perro que le dice... ¿Qué? Sit. Sit. ¡Ay, la pucha! ¿No? Con el perro. Sí. Venga para acá. Sí. Échese. Sí. ¿Y la vaca? ¿Cómo? No tan específica como la del perro, pero sí entienden y se acostumbran a los horarios. Se acostumbran a los horarios. Sí. Bien. Y cuando le decís, venga para acá, la vaca viene... Sí, tenés que ir un poquito más cerca y ayudarla que venga, pero viene. Ah, bien. ¿Cuántos litros da una vaca por día? Y nomás en primavera puede llegar a dar 40 litros. ¿Para, en primavera? En primavera, pues ver, ¿qué tiene que ver la estación? El tema de las pasturas, de las comidas. Bien, perfecto. ¿40 litros por día? Sí. Impresionante. Entonces, ¿vale la pena tener una vaca en casa? Claro, tener una vaca en casa sí vale la pena. A ver, no jode, ¿no? No. Una vaca, ¿qué asa? ¿Qué hace, perdón? Come, mastica todo el día nomás. Come y mastica. Come y mastica, se echa, sí. ¿No? Se echa poco. Sí. Porque duermen mayormente paradas. ¿Para? ¿Duermen paradas? Sí, la mayoría sí. Es muy poco el tiempo que se echa. Muy poco el tiempo que se echa, esto es importante. ¿Duermen con los ojos cerrados o los ojos abiertos? Con los ojos cerrados. ¿Cierran los ojos? Buen dato, pero, no sabía, ¿eh? Sí, pero nunca dejan de masticar, porque ya están durmiendo con los ojos cerrados, pero siempre están rumiando. Para. ¿Cómo? Porque la vaca come todo el pasto sin digerirlo, después lo regurgita y lo rumea. Me encanta escuchar esto porque es mitos y leyendas. Escuchá, así que la vaca está todo el día masticando, incluso con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados está así con la boca. Sí. Me hizo acordar a... Bueno. Pregunta, ¿por qué preguntábamos? 6. ¿Cómo seduce la vaca al toro? Buena pregunta, ¿por qué? Porque la perra, el perro, celo, ¿no? ¿Cómo seduce la vaca al toro? También como la perra, se pone el celo. O sea, casi no existen los toros en los tambos. O sea, hay inseminación. Bien, y eso está muy mal. Sí. El día que las vacas se lleguen a enterar lo que se están perdiendo... Sí, pero no sé, porque... pierden el toro, pero la inseminás con el graso. No. No, qué fea imagen.
Así que no sé si extrañan al toro. ¿Cómo? Que no sé si extrañan al toro. ¿Con el brazo? No, no. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué asco! El ser humano es cruel, ¿eh? Es cruel el ser humano. Bueno, pregunta número 7. Sí. Son dos preguntas en una. ¿Roncan las vacas? ¿Se tiran gases? ¿Roncar no? ¿Tirarse gases? Sí. Claro. ¿Se acuerdan que lo dijo Lucía Topolansky? La que vio el título de Sendik. ¿La escuchó a Topolansky usted, Fabián? He escuchado tanta cosa a Topolansky que... Las vacas, como cualquier ser humano, y permítanme que lo diga como lo voy a decir, se tiran pedos. No, tiene razón, claro. Sí, creo que lo único que ha dicho con razón. Bien. A ver este mensaje, a ver si tiene razón. La vaca come 8 horas, rumea 8 horas y duerme 8 horas. ¿Es así? Y no creo que duerma 8 horas porque los ordeñes son, la mayoría de los tambos son 3 ordeños, 4 por día. Oh, claro. Oh. Y se hacen cada 7, 8 horas. Bueno, no contestó cómo seduce la vaca al toro, ¿no sabe? Ese es como la perra se alza y se deja montar. Bien. Por el toro, por otra vaca. No, que ahí es cuando sabes. ¿Cómo? Ay, sí, la vaca, cuando se alza, se deja montar por cualquiera. Para. Esto es maravilloso. Momento, para. Esto es importante porque nosotros somos gente de cemento y parecemos tarados, o sea. A ver, Fabián. Sí. ¿Usted está hablando que la vaca es bisexual? Y la vaca se deja montar por cualquiera. Por eso cuando hay un rodeo que son solo vaca, el que ordeña observa qué vaca se deja montar y ahí esa vaca la aparta para encaminarla. Bien. Y la que monta es la que se está por alzar. Trola. No, no. Lola, la vaca Lola. La vaca Lola, no la vaca trola. Vaca Lola. Bueno. Qué interesante esto, o sea, por cualquiera. ¿Viene? Sí. Pará, ¿esto incluye caballos? Nunca he visto. No, por pero. A ver, cuando se pone vieja y no da más leche, ¿pasa a cuchillo? Preguntan al 101.9. La mayoría sí. Pobre. Después. Más o menos son 14, 15 años en el tambo. Claro. ¿Existen las vacas locas? No, no con enfermedad, pero locas hay en pila. Vacas locas y en pila. Sí. ¿Cómo te das cuenta que una vaca está ofuscada? Porque la vas a arriar y te queda mirando fijo. Y a veces te corre. ¿Te corre la vaca? Sí. A veces te corre la vaca. Me preguntan cómo se alza el toro. El toro vive alzado esperando que alguna vaca se alce. Bueno. Con razón a mí me decían, ¿sos un toro? Pará. ¡Anda a cagar! No, pará. Después de tocar... A ver. Pará. Esta pregunta es jodida. Usted es casado, ¿verdad, Fabián? Está en pareja. Bien. Sí. Sí. ¿Cómo hago para hacerle esta pregunta? Porque es media complicada. Es interesante. Interesante. Pero es difícil de formular en radio. Sí. Su trabajo en el tambo. Sí. Es estar todo el día rodeado de. Ubres. Sí. Ubres. Sí. Cuando llega a casa. Sí. ¿Cómo? ¿Y si llega a casa tantas horas haciendo lo mismo? ¿Le aburre alguna parte del cuerpo de su señora? No, ninguna. No, ninguna.
Betty, me casé con una vaca. Masca todo el día, duerme poco. Esto es maravilloso, ¿eh? Bueno, a ver. A vos te decían toro, pero por los cuernos, dice mi... Era por eso. No puedo parar de... A ver, pará. Mi familia tiene tambo. Existe la enfermedad de la vaca Lola, es un la vaca loca, es un virus que se agarran. ¿Cómo se llevan con la suegra las vacas para traer la casa? No entiendo. La vaca no da leche, se la sacamos. Tienes razón, ¿no? No, hay algunas que llegan al tambo ya chorreando la leche porque están muy geniales. Al no tener los terneros, porque el ternero nace a las 24 horas y le saca la vaca. Bien. Última pregunta sobre mitos y leyendas en el interior profundo. Sí. Dice, pregúntale por favor al señor que habla del tambo y de la estancia si dan fiado afuera en los quecos. ¿Eh? Sí. Si dan fiado. Sí, muchos lados dan fiado. En los. ¡Un quilombo! Acá dice quecos, no sé si está bien la expresión. Ahí no sé. ¿Eh? Ahí no sé. No sabe. No sabe. Bien. ¿Qué fue eso? A ver, momento. Usted a través del mugido, ¿está bien mugido? Sí. Bien. ¿Puede determinar si una vaca está triste, contenta, con ganas de que la ordeñe? No. Por ejemplo, escuche. ¿Qué dijo? Está aburrida. En la radio de risa me doblo, en la radio de risa me doblo, en la radio de risa me doblo, a sus pies de risa me doblo, en la radio geniales, me doblo, en la radio de risa. ¡Nos vamos a la pausa! Dios es risa. Dios es risa. Dios es risa. Qué lindo poder reírnos con la audiencia en estos tiempos de pandemia del orto. Dios es risa. Es una expresión que he escuchado mucho en la última semana. Y me parece que está bien puesto. Es la pandemia de la... Nos vamos a la pausa. Mano ya al 101.9. Mano ya al 101.9. Al 2-400-8235. ¿Alguien me puede averiguar? ¿Alguien me puede averiguar? Al 2-400-8235 y escucha esto. Al 101.7. Tapabocas. Hoy sorteamos los tapabocas oficiales del programa. Movistar. Hoy sorteamos un teléfono. Tremendo teléfono de Movistar. Movistar al 101.7. ¿Qué más? 30 personajes. Poné personajes al 101.7. Que se viene y podés ganar el premio de pronto. Para comer, para picar, para...